Y amigos de emprendedores.tv.pe, tu canal por internet. Vamos a conocer el caso de Melissa Grisoli. Ella es gerente general de Pet Wings. Viene hoy a contarnos su historia porque está en el mundo del transporte, toda la logística que tiene que ver con las mascotas. Así que será un placer que nos cuente. ¿Cómo estás, Melissa? Bienvenida. Bien, Clarinda. Muchas gracias por invitarme. ¿De profesión? Veterinaria. Ni más ni menos. Y ahora estás en un mundo interesante que tiene que ver con el transporte puerta a puerta, digamos, de una mascota. Claro, Pet Wings es la primera empresa en el Perú dedicada a la logística de transporte de animales, ¿no? Uh-huh. Lo que hacemos es, nos encargamos de todo, desde los trámites sanitarios hasta el transporte de un animal, cuando una persona quiere viajar al exterior o quiere venir del exterior al Perú. Si alguien quiere venirse a vivir acá, un peruano que está retornando de fuera, pero no va a deshacerse de sus mascotas, ¿tú lo tienes? Nosotros lo que hacemos en ese caso es, tenemos un agente asociado, por ejemplo, en España, digamos, ¿no? Este agente nuestro se encarga de cumplir los requerimientos sanitarios en origen y se encarga de embarcarlo. Y nosotros, acá en Lima, nos encargamos del desaduanaje, la recepción del animalito y entregárselo a la puerta de su casa al dueño, ¿no? No solamente el tema de transporte, nosotros somos veterinarios y nos aseguramos de que el transporte y todo este proceso sea lo más, digamos, lo menos estresante para el animal, ¿no? Sí, pues, es importante sufre, ¿no? Que esté en muy buen estado de salud para que el animalito pase, porque hay un estrés de por medio, de hecho, claro. Pero tratar de que este estrés sea lo menos que se pueda para que el animal lo pase bien, esté cómodo, digamos, lo mejor que se pueda durante el viaje, ¿no? Que se cumpla con todos los requerimientos también para que no haya ningún problema en fronteras, digamos, de que a veces no se cumplen los requerimientos y hay deportaciones, por ejemplo, ¿no? Se escuchan esos casos. Entonces, nosotros manejamos este tema súper profesional y en más o menos 900 animales que hemos exportado nunca hemos tenido ninguno de esos problemas porque somos súper detallistas con todos los requerimientos y cumplimos eso al 100% para que nuestros clientes no tengan ese riesgo de que el animalito no va a entrar o no va a salir del país por alguna razón, ¿no? Así es, cuéntanos un poco porque los animalitos no tienen DNI, entonces ¿cómo los identifican? ¿De qué manera? Claro, para muchos países lo que se utiliza es la implantación de un microchip. Un microchip es un dispositivo del tamaño de un arroz, que es un metalcito, que dentro tiene una codificación de 15 dígitos, uh-huh. Y eso viene a ser como el DNI del animal, ¿no? Eso se implanta. Un código de barras. Es como un código de barras, exactamente. Se implanta en el subcutáneo del cuello mediante una inyección y eso queda toda la vida, digamos, ¿no? Entonces, este animalito tiene este número de 15 dígitos y toda la documentación que va con él va con este número, ¿no? Entonces es una forma de relacionar al animalito con toda su documentación y asegurarse que sea él, ¿no? Y que no están pasando un animal por otro, digamos, ¿no? Ahora, Melissa, cuéntame, ¿y esta empresa cuántos años ya va? Y si tú pensaste en un inicio, cuando estabas estudiando veterinaria, que ibas a terminar en un negocio como este. Claro, en realidad Pet Wings es una marca dentro de Patovet, que es un laboratorio veterinario. Patovet tiene ya 7 años en el mercado y Pet Wings nació en el 2008 más o menos, o sea un par de años después o un año después. Definitivamente nunca me imaginé dedicarme a lo que me dedico ahora. Y cuando yo estuve estudiando veterinaria quería dedicarme a lo que eran mamíferos marinos e inclusive me fui fuera a trabajar en esto. Pero luego me fui un poco por el tema de la patología y así fue como abrí el laboratorio. Y luego de tener el laboratorio, una vez una familia española vino al laboratorio para hacer un análisis específico para mandar su perrito a España y los ayudamos a hacer un poco el trámite. Vimos que era súper complejo y que la gente se estresaba muchísimo con ese tema de los viajes y así fue un poco como nació Pet Wings. O sea, descubriste una necesidad y de esa manera creaste la empresa. Exacto, así creamos la empresa y luego iniciamos solamente básicamente al principio con el tema de requerimientos sanitarios y papeleos, ¿no? Papeles y trámites. Uh-huh. Y luego vimos una necesidad de que el transporte sea hecho de forma especializada en animales, porque antiguamente se usaban empresas de carga, digamos, ¿no? Que transportan mercancías de otro tipo y que definitivamente es totalmente diferente a mandar un animalito vivo, ¿no? Una mascota que necesita mucho más cuidados. Entonces vimos una necesidad ahí, vemos un nicho, digamos, de negocio y así es como lo hemos explotado, ¿no? En los últimos años. Perfecto, muy bien. ¿Cuál es la proyección de la empresa? Este año tenemos planeado primero mudarnos porque la empresa, el local físico, digamos, nos ha quedado muy chico. Estamos en San Isidro, en Petit Tours, en la cuadra 38 de Petit Tours. Y es un local, bueno, es 100 metros cuadrados, que se nos ha quedado chiquito, en verdad, para la cantidad de servicios y movimiento que tenemos.
Lo que queremos ahorita es ampliar el tema de dos cosas, básicamente. El tema de hospedaje, porque muchos de nuestros animales que exportamos o que importamos requieren durante un tiempo hospedaje, ¿no? Porque, por ejemplo, los dueños se van dentro de unas, se van mañana, por ejemplo, y el perrito se va recién la próxima semana. Entonces tiene una semana que necesita quedarse en un lugar adecuado, que esté súper cómodo para que prepararlo un poco para la exportación, ¿no? Eso por un lado, y por el otro lado es, queremos a fin de año afianzar mucho nuestros agentes a nivel mundial para que el servicio door to door sea mucho más fácil y digamos a más países, ¿no? Porque ahorita podemos hacer el servicio door to door a ciertos países. ¿A cuáles? ¿En cuáles estás ya? Esa asociación. Digamos, la asociación la tenemos, bueno, en Japón, en China, en muchos países de Europa, en realidad la mayoría de países de Europa. Hemos trabajado door to door también en Panamá, en Chile, en Colombia, ¿no? ¿Con Estados Unidos? Con Estados Unidos también. Inclusive estamos ahorita firmando un contrato con una empresa que se llama Pet Relocation, que es la empresa más grande a nivel mundial para este tipo de servicio. Acabamos de firmar con ellos y vamos a empezar a trabajar en los próximos meses con ellos también, ¿no? Es una empresa súper grande en realidad. Felicitaciones realmente por la expansión. Yo creo que está yendo muy bien porque además cada vez más gente se está mudando o cambia y, bueno, le da más atención a sus mascotas, ¿no? Sí, sí, ahorita hay muchísimo movimiento, ¿no? Gente, digamos, por empresas, gente que viene a trabajar acá para empresas. ¿Cuánto puede costar un envío, digamos, de una mascota pequeñita, no muy grande, hacia, digamos, Estados Unidos? Si fuera Miami o si fuera Nueva York. Acá hay dos cosas, ¿no? Un tema es el tema sanitario y el tema de documentos, que para Estados Unidos es muy simple y es fácil, ¿no? Es barato, digamos, no es nada muy caro. Y la otra cosa es el transporte en sí, ¿no? Transporte y aduanas. Entonces, por ejemplo, para Estados Unidos los servicios de trámite pues pueden costar más o menos 100 soles, ¿no? 100, 150 soles, dependiendo si tienen la antipulgas ya, si tienen la vacuna, en fin. Y el transporte para un perrito chiquito puede costar más o menos 300, 400 dólares, ¿no? Para un perro chiquito, ¿no? Yeah. Por ejemplo, yo estoy mandando hoy día dos gatitos a Londres. Sí, se van a Londres, que el viaje es casi 3 días, con una parada en Ámsterdam de un día, y el flete cuesta 1.400 dólares más o menos, ¿no? Para los dos animales. Pero es un largo viaje, ¿no? Claro, ¿y cómo aseguran de que ese gatito va a estar bien atendido, que le van a dar Bueno, eso, o sea, en realidad nosotros nos encargamos de todo el proceso y nos aseguramos de que el animal esté primero en buen estado de salud antes de partir, ¿no? Se llaman Smudge y Silver, por ejemplo, estos que voy a mandar hoy día, y ellos están en muy buen estado de salud. Nosotros, durante todo el embarque, que dura más o menos unas 5 o 6 horas, nos quedamos con ellos. Una vez que ingresan al almacén, tenemos personal nuestro que está con ellos acompañándolo casi todo el proceso también, hasta que suban al avión, ¿no? Una vez que llegan, digamos, van a llegar a Ámsterdam. Ámsterdam tiene un servicio, el mismo aeropuerto de Ámsterdam tiene un servicio de hotel, que lo recogen del aeropuerto, lo llevan a este hotel y los animalitos los sacan de la jaula, les dan de comer, los pasean. Toda esa logística nosotros la manejamos, ¿no? Increíble. Luego los vuelven a embarcar al día siguiente y ya llegan a Londres, ¿no? En Londres tenemos un agente que los recibe el aeropuerto, ¿no? Los acondiciona, asegurarse que estén bien en estado de salud y luego los transportan a la casa donde se van a quedar allá, ¿no? Hasta que lleguen los dueños, porque los dueños viajan todavía en una semana. Interesante, interesante realmente. Bueno, Melissa, muchas gracias. El fanpage, por favor, para que te visiten y puedan... o la página web. En el Facebook nos pueden encontrar como Pet Wings Perú. También tenemos página web que es www.petwings.com. Petwings.com.pe. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Gracias. Y por contarnos toda esa historia, a mí me ha quedado fascinada de cómo tratan a los animales, me parece genial. Muchas gracias. Gracias. Amigos, una pausa, volvemos con más historias.